Hola amigos, soy Yaro39 y quería comenzar este vídeo de forma rápidamente comentaros un tema, y es el tema de la calificación de los vídeos. Me parece estupendo que puntuéis los vídeos con los likes o dislikes, es decir, la mano con el pulgar hacia arriba, el pulgar hacia abajo. Estáis en vuestro derecho y me parece estupendo que lo hagáis, tanto si os gusta como si no os gusta. Pero os rogaría, por favor, que aquellos a los que no les gusta un vídeo, pues me hicieran un comentario y me dijeran por qué no les gusta, con el ánimo de mejorarlo e intentar que si cometo fallos, que cometeré a millares, pues no se vuelvan a repetir. En el caso de que te guste el vídeo, no necesito que me des las gracias ni que me hagas ningún elogio, porque la verdad lo agradezco profundamente cada vez que me dais las gracias o me dais un comentario positivo, pero realmente no es necesario. Simplemente con que veáis el vídeo y os sirva de algo, yo con eso ya me doy por agradecido. Ahora, en el caso de una crítica constructiva, si hay algo que hago mal y no me doy cuenta, o estoy haciendo mal y no me doy cuenta, pues os agradecería profundamente que me lo dijerais con total sinceridad. Siempre y cuando las cosas se hagan con respeto, no pasa nada. Entonces, de vez en cuando me encuentro pulgares hacia abajo, pero sin ningún comentario. Y me gustaría saber por qué, en qué he fallado y en qué puedo mejorar. Simplemente es eso. Y en cuanto al apoyo recibido, pues simplemente agradecerlo, y de verdad que me llena de orgullo las menciones de agradecimiento de la gente hacia con los cursos, los vídeos y los tutoriales. Pero me avergüenza incluso que me deis las gracias de esa forma. Pero en cambio, las críticas sí me gustaría saberlas. Nada más que era eso, comentaros que me digáis lo que hago mal, básicamente, para no repetirlo y mejorar la calidad, y que vosotros, pues, aprendamos todos un poco de mejor manera, de la mejor manera posible. Pues después de esta petición, que creo que es coherente, vamos a ver el tema de hoy, que es simplemente una muestra de customización que os voy a dejar. Hay que descargarse, bueno, primero vamos a ver en qué consiste. Vamos a abrir Nautilus, vamos a abrir Unity Tweak Tool para cambiar de tema. Son unos temas, un conjunto de temas que está bastante bien y quiero compartir con vosotros. Se llaman Mediterranean y tienen varias vertientes. Van customizando lo que son las ventanas y la barra superior y el fondo de las ventanas. Aquí tenéis Mediterranean Dark, Mediterranean Dark Quest, es este, Mediterranean Dark, que este es parecido a las ventanas de Apple, con los botones de cerrado en colorines. Esta es otra versión y todo en el mismo paquete. Voy cambiando para que lo vayáis viendo, los diferentes temas, que en principio hay que descargarlos de Genome Look, pero yo lo que voy a hacer es subirme el paquete a mi servidor de Mediafire para asegurarme de que el servidor no se pierde, y teniéndolo yo estoy seguro que lo podéis descargar bien. En cambio, en Genome Look no lo controlo, de repente de aquí una semana alguien se lo quiere descargar, ya no está disponible y no sirve para nada. Entonces, así me aseguro que podáis descargarlo pues permanentemente. Pues estas son todas las variantes. Esta es la más parecida a MacOS, como veis, con los botones en colorines. Y os voy a comentar cómo se instala, porque es extremadamente fácil.
y es de la siguiente manera. Os descargaréis del enlace que os pongo, os voy a poner un paquete que voy a subir, como digo yo, a mi servidor para que lo podáis descargar, y os descargáis este tema Mediterranean Nike 2.03 Targe Z. Lo descomprimís y se os descomprimirá en una carpeta llamada Mediterranean Nike 2.03, que dentro contiene pues todos los temas, que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 temas vienen en el pack. Pues estas carpetas las copiáis y dentro de vuestra propia carpeta personal le dais a mostrar archivos ocultos, que es la forma más fácil de hacerlo. Si no la tenéis, creáis la carpeta .temes, que es una carpeta oculta, .temes con H, y dentro de la carpeta pegáis, como veis, todas las carpetas que habéis copiado de Mediterranean, y ya os saldrá en Ubuntu Tweak o en Ubuntu Tweak Tool o en Unity Tweak o en Unity Tweak Tool como temas para cambiar. Otra opción pues sería con sudo Nautilus irnos a equipo, USR, Share, Temes. Esto hay que hacerlo como superusuario con sudo Nautilus, por supuesto, pero os lo comento. La otra opción, la que os he dicho yo, es la más fácil. Esta es un poco más complicada, y aquí en Temes pegar las carpetas como superusuario harían el mismo efecto, pero yo creo que tenerlas en vuestra carpeta personal es incluso más práctico. Pues nada más, espero que os gusten los temas. Son sencillitos de instalar, los subiré al servidor para que los tengáis disponible, y termino pues como he empezado, rogándoos que me critiquéis sin piedad y me digáis por favor qué es lo que no os gusta de cada vídeo que no os guste, para modificarlo en la medida de lo posible y así mejorar y que disfrutemos todos de esta aventura en YouTube. Un saludo y, como siempre, mil gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.